¿Qué tal estáis, familia de pescadores? Bienvenidos a una jornada más de pesca del canal Fran Fishing TV. Hoy vamos a pescar calamares. Vamos a ver si quiere salir algún calamar o no. Estamos aún en octubre, sinceramente. Mirad cómo voy. Manguita corta, pantalón corto. Y a ver qué depara la jornada, ¿vale? A ver qué es lo que quiere salir. Aquí me acompaña Paquilia. ¿Qué? ¿Cómo va esto? Bueno, yo hoy no pesco. ¿Quién pesca? ¿Quién pesca hoy? Pesca Aitana. Dale, 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 Jerks. Ahí. Pensa. Cantera, ¿eh? Cantera. Cantera. Enseñando. Enseñando. Ya ha tenido una picada, ¿eh? Dime. Ha tenido una picada la niña. Una picada. A ver. Sería bonito que pudiera sacar un calamar. Y haríamos calamares, calamares, calamares. Quiero calamares. También nos acompaña Matías. Levanta, levanta de cantera. También nos acompaña. ¿Sí? No, pero poco a poco, poco a poco. Poco a poco, poco a poco, Aitana. Mira, en directo. ¿Lleva o no? No, te lo ha soltado. Bueno, deciros que allí nos acompaña también. También nos acompaña Matías. Y a ver qué es lo que depara la jornada. Así que, dentro vídeo. A ver. A verlo. Es algo loco. Bueno, familia pescadores, empezaremos con este Eggy, el Ballistic. Veis que tiene pistoncillo. Me gusta lanzar lejos a primera hora para ir a buscar los calamares a distancia, para ir trayéndolos hacia acá. Vamos a ver qué tal se nos da hoy, así que vamos a empezar la jornada. Ahora os enseñaré cómo muevo yo este Eggy, ¿vale? ¡Vamos! Alguna vez lanzamos. ¿Vale? Dejamos que profundice. Os lo voy a explicar antes, ¿vale? No voy a dejar que se profundice hasta el fondo. La verdad que yo este Eggy lo suelo mover así, de esta manera, ¿vale? O sea, una vez, imaginaos que ya está en el fondo, o sea, le doy unos toques así y paro, y lo dejo otra vez en el fondo. Me espero unos 20 segundos y una vez hayan pasado los 20 segundos, otra vez así. No le suelo dar jigs hacia arriba, ¿vale? A este Eggy. Probar así y os dará resultado. Vamos a ver si hoy este Eggy quiere pescar algo. ¿Veis? Así. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Venga, llevamos el primero, chicos. Abajo del todo, Matías. Por ahí viene, chicos. Es pequeñito, pero bueno. A ver si lo puedo levantar. Vamos. Vamos. El primero, chicos. ¡Vamos! ¡Acá! ¡Lo, lo, 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 lo! ¿Eh? Con el Ballistic. Me vas a hacer una foto, ¿eh? Aitana, ¿tú sabes hacer fotos? Sí. Me vas a hacer una foto, ¿vale? Con este móvil. ¿Eh? No, toma, con el mío. ¡Ay! ¿Te ha mojado, Aitana? Sí. Estás asustado, ¿verdad? Toma. Tiene flash puesto, ¿eh? Pues no me digas, ¿eh? ¿Ya? Venga, ya. El Eggy de tinta. Os aconsejo un cepillito de dientes.
y se lo quitáis todo. ¿Vale? A ver. Bueno, chicos, pues ya habéis visto que este Eggy funciona, ¿vale? Vamos a continuar la jornada porque pinta bien. Vamos a lanzar. Venga, vamos. Y comentaros que sigo con el mismo carrete, Shimano Sepia Bebé. La caña, la Daiwa Emeraldas, la AGS, ¿vale? La 83 ml. La verdad que sensaciones me está gustando bastante, porque es bastante ligera, bastante blanda, como a mí me gustan las cañas para legging, y las recomiendo. Os aconsejo que le metáis un hilo del 0.12 o del 0.10 para legging, mejor 0.10. Esto de meterle un 0.6 lo veo demasiado tecnicismo y no sirve para tanto. A la que toquéis un poco de piedra, ese hilo se corta como mantequilla, ¿vale? Y luego, además, cuando pesques un calamar, lo más probable es que se pierda, porque ese hilo con la sal se va deteriorando y pierde fuerza. Así que cada 3 meses o menos lo tenías que estar cambiando. En cambio, el 0.10, 0.12 te puede durar una temporada perfectamente, y eso es lo que conviene, ahorrarse dinerito, ¿eh? Mírate esto, me fascina esto, mírate. Ya ves, lo vas a notar. Mira. Increíble. Mira, pescadores, veis que la temporada va en uno. No os penséis que va a ser buena temporada, aún no lo sabemos, porque estoy sacando calamares en uno y además chipirones. Así que no os confiéis, que la temporada no sabemos si puede ser buena. Así que nada, un calamarcito para casa. Despedimos el vídeo por aquí. Matías, ¿eh? Ya van a llegar. Llegarán, ¿no? Sí, que a ver, a ver si rompe la temporada. Sí, tío, van a llegar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que la del día con el pajarito. Está vivo el chipirón. Está vivo. Nada, cero. Patatero. Aitana. Aitana, la próxima caña. La próxima tocarás tú un calamar, ¿eh? Así que hacemos siempre lo que más nos gusta, que es pescar. ¿Y qué es lo que quiero, vaca? ¡Mucho like! O pro para vídeo.